Bienvenidos a Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Hoy haremos un recorrido por algunos municipios que nos regala este tesoro del eje cafetero. En Pereira, el Ministerio de las TIC hace presencia con distintos planes para el desarrollo tecnológico de sus comunidades. Acá próximamente se estará llevando a cabo Colombia 4.0 en alianza con Aerosfest. En este programa conoceremos la activación de 8.000 tiendas en línea y cómo los empresarios y emprendedores están incursionando en el mundo del comercio electrónico. También les contaremos cómo avanza la gran ola de conectividad que esta vez hizo su parada en Guateque, en el departamento de Córdoba. Así, le damos inicio a Más TIC Mejor País. Bienvenidos. Empezar cualquier negocio no es fácil. Los temores ahuyentan a esas personas que quieren montar una empresa. Es por eso que día a día las tiendas virtuales ganan terreno. El presidente Iván Duque y la ministra Silvia Constaín hicieron la presentación de 8.000 de estas tiendas. Más TIC, mejores MIPYMES. Apostarle al emprendimiento de este país. Esa es mi gran pasión. Y yo no me canso de hablar de emprendimiento porque Colombia es un país de emprendedores. El 96 o 97% de las empresas que hay en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas. Exportar productos nacionales a cualquier parte del mundo, que el cliente tenga la seguridad y confianza que está realizando una compra segura con diferentes opciones de pago, es el trabajo que viene realizando el gobierno nacional con las micro, pequeñas y medianas empresas en diferentes regiones del país. 8.000 MIPYMES fueron beneficiadas con la implementación de tiendas en línea, una estrategia de comercio electrónico para que los empresarios puedan acceder a nuevas fronteras comerciales, aumentar sus clientes y mejorar sus ingresos. Estos son algunos de los ganadores. Es que en la mente, en mi cabecita, yo pienso que eso es, toca hacer más aretes porque eso nos trae alegrías, nos trae mucha fuerza, mucha energía y esas cosas he participado en muchos éxitos que me abrió la puerta. Dios, gracias a él, al señor presidente y la señora ministra. Todo va hacia la parte digital. Y Colombia va hacia allá y la tiene muy clara en eso. Y eso nos parece, pues nos agrada a nosotros bastante porque impulsa a la gente a emprender. Y hay diferentes programas que el gobierno y diferentes empresas están tratando de implementar y de impulsar eso. Que a fin de cuentas, pues lo que se trata es de que el país evolucione y vaya más allá económicamente y más por comercio electrónico. Pero con esta tecnología nos ha ayudado demasiado, porque hace 10 años esta mujer con el voz a voz, recomendaciones. Después llegamos con las plataformas de Booking y esas plataformas que te cobran una comisión. Ya con nuestra plataforma, gracias al ministerio, son directas las reservas, entonces nos facilita mucho porque no hay que estar pagando comisión a agentes como Booking para hacer las reservas. Colombia es un país emprendedor, por eso el Ministerio de las TIC le apuesta a apoyar y fortalecer el comercio electrónico de las MIPYMES para que sus productos traspasen fronteras. Pero aquí tenemos desde cueros hasta joyería, o sea, realmente están, si usted mira la diversidad, los sectores que se pueden aprovechar del comercio electrónico son todos. Y si usted mira la diversidad geográfica de dónde vienen, también es todo el país. De forma tal que esto es un poco una muestra del hecho que en una sociedad digital las fronteras no existen. No importa usted dónde esté, usted puede aprovecharse de la tecnología. El e-commerce es uno de los eslabones más importantes dentro de la economía digital. Por eso, si quieres unirte a esta sociedad digital, visita nuestra página web www.mintic.gov.co, donde encontrarás toda la información. Muy bien por todos estos emprendedores que se lanzaron a crear empresa y a fomentar el desarrollo de nuestro país. Pero detrás de ellos también tenemos historias de empuje y persistencia, como es la de Andy Pérez, un diseñador de camisas guayaberas que por medio del comercio electrónico ve cómo su negocio crece día a día. Andy
desde chico se crió en medio de telas, tijeras, agujas y máquinas de coser. Su padre lo guió por el mundo de la modistería hasta que él decidió especializarse en el diseño de ropa para hombres y específicamente en el diseño de camisas guayaberas. Anteriormente teníamos una sastrería, pero la sastrería se quedó ahí como una pequeña empresa que ya queríamos montar, era una marca de ropa y segmentamos el mercado para hacer lo que era ropa de hombre. Pensando en costos y en lo duro que es empezar un negocio, se decidió por las plataformas digitales y sin dudarlo puso su tienda virtual. Se hace una especie de conexión más directa y es más fácil para el cliente y para uno hacer el negocio. Hoy en día, empresa, persona que no esté conectada a internet es casi que no existiera en el mundo. El diseñador aprovechó los cursos dados totalmente gratis por el Ministerio de las TIC para implementar su microempresa. Para nosotros, como nos ha beneficiado el Ministerio, en este caso ha sido gracias a ellos tener hoy nuestra tienda virtual para poder llegar a los clientes, para que los clientes hagan su compra tranquilamente desde su hogar. Novedosos estampados son únicos en sus camisas que ya empiezan a darle la vuelta al país con pedidos y envíos. No hay edad para uno ser un emprendedor. La economía naranja te ofrece eso. Ábrete a esa oportunidad y lánzate a este océano de oportunidades que sí los hay para emprender. Andy sabe que el camino es de persistencia y esfuerzo y apunta a una proyección internacional de sus diseños. Para ti, si yo te muestro esta camisa, ¿qué representa para ti esta camisa? Bueno, para mí representa sabor, carnavales sobre todo, curramba, mejor dicho, de todo, sabrosura. Yo me lancé y yo soy un claro ejemplo de que sí se puede, que sí hay oportunidades. Otro ejemplo es el de Machacha, una idea que surge alrededor de productos de té que a través del comercio electrónico ha visto su crecimiento. Buscando nuevos horizontes, los creadores de Machacha vieron desde hace un año las inmensas posibilidades que el comercio electrónico les ofrecía. Somos los pioneros que inició el movimiento de traer matcha a Colombia y desarrollar todo este territorio verde que hemos inundado por 4 años. Y hemos desarrollado todo lo que Machacha, la marca, tiene en vigencia, las diferentes presentaciones que manejamos. Desde el té ceremonial, que es el té de más alto rango, pues dentro de la extensión del matcha, hasta el té premium, que es como lo que nosotros nos caracterizamos por el manejo del producto. Un día me llegó una invitación por una amiga acerca de una convocatoria que se estaba realizando. De esta manera nosotros hace un año comenzamos como a avanzar a otro nivel al tema del e-commerce. Activamos toda nuestra página por medio de una convocatoria que se nos presentó con Mintic y ahí registramos todos nuestros productos, todas nuestras presentaciones. Hoy están inmersos en ese universo de las tiendas en línea. La iniciativa del Ministerio TIC, lanzada por el presidente Duque, que busca a través del e-commerce ampliar fronteras de negocio, reducir costos y dinamizar la economía. Pues somos muy afortunados de poder aprovechar todas esas convocatorias que hace el gobierno. Ahora, hoy en día, todo el tiempo que llevamos vendiendo online, pues es un canal de distribución que se abrió y es otros nuevos ingresos que antes estaban en cero, hoy en día pueden estar de 4 a 5 millones mes, ¿me entiendes? Entonces, para nosotros ha sido como muy beneficioso todo ese hecho de poder entrar a la era tecnológica, poder estar presente, porque eso es lo que haces tú hoy en día. El apoyo de estas tiendas virtuales ha sido de gran ayuda a los cursos digitales dictados por el Ministerio de las TIC. Apps.co es uno de los programas que impulsan estos negocios. La ministra Silvia Constaín sostuvo un encuentro con algunos de estos empresarios. Ah,
AF.co es una iniciativa del BINTI para crear un ecosistema de emprendimiento digital que permita tener en Colombia negocios digitales sostenibles y así continuar impulsando este creciente sector de la economía nacional. Esto es una tarea, hay que hacerlo, hay que dedicarse, hay que ser disciplinado, pero cuando se hace la tarea realmente llegan grandes frutos. Para motivar a los emprendedores seleccionados en la convocatoria de crecimiento y consolidación de negocios digitales, se organizó un foro para oír experiencias de éxito de emprendedores que han hecho parte de AS.co y que seguirán siendo parte de este gran ecosistema que el gobierno está empeñado en fortalecer. Realmente es muy gratificante venir a un evento de estos y oír tantas historias de éxito que son tan inspiradoras y darse cuenta que el trabajo que hacemos desde el Ministerio de TIC realmente le aporta valor a los emprendedores y logramos pues generarle valor a la economía del país por medio de los acompañamientos que hacemos nosotros. Disciplina, alegría, constancia son valores que los emprendedores demuestran día a día y que desde iniciativas pequeñas están transformando la realidad en Colombia, fomentando empleo y mejorando la calidad de vida de los nacionales. Yo no soy experta en el tema de tecnologías, es la primera vez que incursiono en este sector y ha sido un aprendizaje bastante costoso, pero muy gratificante. Y saber que cuento en ese momento con el respaldo del gobierno y que he sido seleccionada como uno de los proyectos que el gobierno quiere impulsar, pues llena de tranquilidad. Saber que estamos, pues que tenemos un respaldo tan fuerte como ese. Yo siento que apps.co me va a permitir a mí como gerente estar actualizado, tener como el conocimiento, me va a brindar el conocimiento necesario para yo poder gerenciar la empresa y poder hacerla escalable y pues exitosa. La presencia de la ministra dialogando con los emprendedores es un hito en el sector con el fin de lograr entre todos un mejor país. Estos programas contribuyen al emprendimiento y a la equidad y pues estamos comprometidos con ellos, con cada uno de ellos a quienes estaremos acompañando en estas próximas semanas para pues lograr hacer realidad estas ideas y estos planes que tienen estos grandes emprendedores hoy. Todas las convocatorias y cursos de AS.co las pueden consultar en su página web, donde encontrarán información e interés tanto quienes están planeando tener un negocio digital como aquellos que ya cuentan con un emprendimiento consolidado. Uno de los objetivos del Ministerio de las TIC es mejorar la competitividad de los negocios digitales, que son alternativas que suman a la productividad del país. Por eso, en esta intención, no desfallece en llevar constante capacitación a los pequeños empresarios. El Ministerio de las TIC cuenta con una amplia oferta en cursos, convocatorias, proyectos, entre otros. Esto con el fin de fortalecer el talento de los ciudadanos, las industrias creativas y los emprendimientos digitales del país. Esto es transformación digital. Talento digital. Estamos convencidos de que la programación es la nueva alfabetización y que les va a permitir a estos niños desempeñarse mejor a futuro independientemente del oficio que escojan. No solamente es educación presencial, al día de hoy más de 4.400 personas se están entrenando en plataformas como Platzi y como Coursera. Emprendimiento digital. Estamos buscando esos 720 equipos que por medio de la metodología Apps, que ha sido exitosa, que ha sido probada ya con resultados de que uno de cuatro, de cada cuatro emprendimientos terminan convertidos en empresa. Transformación digital empresarial. Para las MIPYMES tenemos los centros de transformación digital empresarial. Al día de hoy tenemos 18 que sirven en total a 20 departamentos. Allí los emprendedores, las MIPYMES, encuentran asesoría de forma gratuita para lograr su camino de transformación digital. Les ayudamos desde el diagnóstico hasta el plan de transformación digital y los acompañamos en la implementación. Política pública. Vamos a ser el primer país de Latinoamérica con una política pública para explotar y para aprovechar la inteligencia artificial. Toda la información de estas ofertas las pueden ver en nuestro portal web www.mintic.gov.co.
estos emprendimientos que surgen es que el sector de la economía digital está jalonando y está contribuyendo al crecimiento productivo de nuestro país. El Ministerio de las TIC sigue dando buenas noticias y esta vez tienen que ver con el crecimiento de la economía digital, que se situó en el primer semestre del año en 4.04%, superando en 1.08% el crecimiento del Producto Interno Bruto, que llegó a 2.96. La cifra refleja la importancia del motor que representa para la productividad y el desarrollo de la economía del país el sector de la industria digital. Desempleo es movimiento en el sector y movimiento en todos los demás sectores del país. Así que es una muy buena noticia para todo el país, presidente. Emprendimiento, innovación, transformación empresarial y comercio en línea, entre otras alternativas, son herramientas digitales que impulsan y jalonan el crecimiento de la llamada economía naranja. La tecnología en nuestra empresa ha sido un recurso de vital importancia debido a que nos ha permitido optimizar y mejorar procesos como la producción, el despacho, la contabilidad y cobranza. Hoy empresa que no esté en el mercado tecnológico realmente no existe, entonces es muy importante aprender y manejar estos conocimientos digitales. Incluso nosotros los viejitos tenemos que meternos en el cuento de la generación de los contenidos virtuales, porque si no desaparecemos totalmente. Y es que precisamente uno de los objetivos de este gobierno es fomentar la productividad con la industria y la creatividad digital. Estamos en una tendencia donde cada día más tener acceso a la tecnología nos permite prototipar rápido, generar modelos de negocio interesantes, funcionales y que pueden ser escalables rápidamente. Así, de la mano de la tecnología se genera empleo, industria, emprendimiento y se proyecta la construcción de un país con un mejor futuro. Tras la inauguración de las primeras zonas digitales en El Bongo y El Palmor en Magdalena, la gran ola de conectividad continúa con paso firme por todo el territorio nacional. Más TIC, mejor región. La ola de conectividad sigue avanzando a pasos agigantados por el territorio nacional. Después del arranque en Bongo y Palmor en el Magdalena, la llegada de Internet aterrizó en el corregimiento de Guateque de Montería. Allí, la ministra Silvia Costaín inauguró la zona digital que traerá miles de beneficios para sus más de 500 pobladores. Esta zona digital aquí en Guateque la usemos para ver cosas absolutamente nuevas, para aprender cómo hacer lo que hacemos de una manera distinta y de verdad, aprovechémosla para mejorar la calidad de vida de todos. Alegría, sonrisas, abrazos y aplausos arrancó la funcionaria a chicos y grandes que ahora contemplan más oportunidades con esta zona digital totalmente gratis. Con la activación de la zona digital esperamos que nuestros procesos educativos se dinamicen aún más, que los profesores también puedan acceder a esta herramienta para dinamizar sus clases, para utilizar todos los recursos tecnológicos. Será un desafío para que los estudiantes utilicen las herramientas tecnológicas como sus dispositivos móviles. Los nietos, los hijos pueden comunicarse, hacer sus tareas. O sea, es una obra buena que ha llegado aquí a la comunidad de Guateque. Las tabletas digitales también llovieron para los estudiantes que con ansia se adentraron a experimentar. Podemos utilizar el Wi-Fi para conseguir tareas, trabajos, para darle buen uso y hacerlo aprovechado, por ejemplo, si estamos en la escuela. Podemos acceder a internet mucho más rápido, fácil y buscar las tareas. Para el departamento de Córdoba serán 57 zonas digitales las que se activarán de las 1000 que proyectó el gobierno en todo el territorio nacional antes de finalizar el año. Se llevó a cabo la premiación de los cortometrajes en la categoría incluyente en el Festival Smart Films 2019. Cortometrajes hechos con celulares por personas con discapacidad. Aquí todos los detalles. Luz
Luces, cámara, acción, historias y personajes de la industria del cine estuvieron presentes durante la premiación del Festival Smart Films 2019, que premió el talento y la creatividad de cortometrajes producidos únicamente con celulares. Un evento donde también las producciones realizadas por personas con discapacidad fueron reconocidas y visibilizadas en la categoría Smart TIC incluyente que apoya el Ministerio TIC. Como sabemos, la tecnología es un habilitante para que las personas con algún tipo de capacidad también logren tener acceso no solamente a la información, pero también a la recreación. Y es precisamente eso lo que buscamos con este premio en esta categoría, que las personas en condición de discapacidad se animen a hacer cortos. Y el momento de saber el ganador llegó. Y el ganador es Porno Sonora. La emoción y alegría embargaron a Lady y Ana, ganadoras entre más de 100 cortometrajes de la categoría Smart TIC incluyente. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy aquí en la presentación de un grupo. Este es un gran paso, que existan categorías para que se vaya comenzando con el proceso. Yo pienso que es un muy buen comienzo. El propósito, que la igualdad sea tal, o sea, que la inclusión sea tal, que todos podamos estar en todas las categorías. MinTIC apoya, ¿cierto?, generando ese espacio para que todas las personas, empezando por nosotros mismos, nos demos cuenta de que podemos, de que tenemos un potencial y de que hay un escenario donde podemos participar, donde vamos a ser visibilizados. Eso lo hace MinTIC. Para Yesenia Valencia, directora del festival, el apoyo del ministerio en la categoría Smart TIC incluyente es fundamental para cerrar las brechas sociales. Su nombre es Marta, 30 años, inteligente, sencilla. Es súper importante porque el celular democratizó, el celular permitió que todo pudiera ser, que la gente pudiera contar sus historias y ver que los ciegos, los sordos, las personas en condición de discapacidad cognitiva, física, lo logran, ganan, están ubicados en el mismo sector que están los famosos, están de igual a igual, es maravilloso. A manera de lágrimas, deposita gotas sobre sus ojos. Estamos muy complacidos porque es unión de creatividad, de economía naranja, de tecnología y de inclusión. Eso es construir país, eso es participación ciudadana, eso es todo. Más TIC, más inclusión. Luego de recibir más de 1.500 manifestaciones de interés para la adjudicación de emisoras comunitarias, el Ministerio de la TIC publicó el borrador del pliego con la cual se abre oficialmente este proceso. Con más de 1.500 manifestaciones de interés, quedó claro que la radio sigue siendo un medio de comunicación necesario para las comunidades. Por eso el MinTIC abrió formalmente el proceso para adjudicar el espectro radioeléctrico para el funcionamiento de nuevas emisoras comunitarias. Es un proceso que ha nacido después de hacer una revisión técnica a fondo de todas las condiciones que teníamos en el país. O sea, la comunidad organizada reside en un municipio y que pueda mostrar de alguna manera un trabajo social en dicho municipio. Es que no tienen habilidades para presentarse a este tipo de concurso. Por ser una emisora comunitaria no podrá tener ninguna otra concesión en sistemas de radiodifusión sonora. Después de 10 años, tener nuevas emisoras comunitarias es un paso más por tener conectados a los colombianos. Cuando hablamos de conectividad, normalmente pensamos que es internet. Yo les digo hoy que no es así. La emisora comunitaria está arraigada en la comunidad y logra conectar a las personas. Si hoy en día tenemos 627 emisoras comunitarias otorgadas en el país, esperamos que crecer en ese número por lo menos en 500 más, lo cual nos generaría un insumo muy grande para poder contribuir de manera real con el tejido social de este país de manera democrática. Invitamos a todos los interesados a leer, comentar y estar al tanto de todo el proceso ingresando a la página www.mintic.gov.co. Lo que esperamos es recibir los comentarios de todos los interesados hasta el 19 de septiembre. Después de recibir estos comentarios, procedemos a evaluarlos, verificar cuáles proceden y cuáles no, y publicaremos formalmente los pliegos definitivos el día 27 de septiembre. A partir de esa fecha, hasta el 15 de noviembre, los interesados podrán entregar la documentación requerida para ser parte de este proceso de selección objetiva. Para diciembre de 2019 terminará este proceso con la adjudicación de las emisoras que serán un espacio de cohesión, información y conectividad de las comunidades organizadas del país.
Más TIC Mejor País. Recuerden visitarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y no olviden que la gran ola de conectividad ya está recorriendo el país. El futuro ya llegó. La conectividad es nuestra. Hasta pronto. We'll be right back.